Todavía me queda, todavía puedo perder otra. Es mi primer MOBA, sorry. No, no te preocupes, Chalo. ¿Tú quién eres, Chalo? ¿Tú quién eras? Tú eres la Blissey, ¿verdad? No, no te preocupes, Chalo. Te voy a sacar un tutorial para la Blissey. Blissey es un Pokémon bien pinche divertidillo. Bien divertidillo. Mira. El detalle de Blissey, por ejemplo, aquí. El detalle de Blissey es el siguiente. Vamos a leerla. Vamos a leerla porque esta parte es importante también para Blissey. Aquí. Bueno, de ítems ahorita te los explico. Las chidas chidas pueden ser Safe Ward y Helping Hand. Traigo Focus Band, muy bien. Score Shield y Body Barrier. Mira, cámbiate el Score Shield, man. Score Shield lo podemos cambiar por amplificador. O... bueno, aquí la pinche... No le voy a poder dar nada a nadie. A ver. Fíjate. Bueno, Helping Hand es este zape. Muy buena habilidad, ¿eh? Este zape está bien chido. Ahora, Safe Ward es buenísimo, pero se lo tienes que dar a ti y a tu compañero. Ese pinche escudo va a ser una fregonería. Y Helping Hand también lo tienes que usar siempre con tus panas. Fíjate nada más. Con Blissey prácticamente, es que aquí no te la puedo jugar así, men. La necesito gratis. Imagínate que estos vatos son tus aliados. Con Blissey tienes que estar jugando así, atrás de ellos y dándoles podercitos. Y ves que les están pegando, te vienes a ayudarles. Y luego te vas para atrás y vuelves a activar tus habilidadcitas y todo así de lejitos. Y luego entras y órale, ¿sí? Oye, que son Pokémones más duros los de él. Te vas a ir para adelante y vas a tener que darles ahí protección con la pinche Blissey. Está muy fuerte. Oye, está muy chida la Blissey, man. Y bueno, tu movimiento Unite no puedes hacerlo a menos que tengas un aliado. Asegúrate siempre de apuntárselo a tu compañero especial, a tu compañero más chingón. Mi modo Jorge, no te preocupes. Helping Hand y Safe Ward. Sí, son los que tienes que usar, men. Nada más que... A ver, Chalo. Ahí te va el otro detalle. Si traes Helping Ward... si traes Safe Hand y Helping Ward, una habilidad que se activa para todos tus compañeros y se activa para tu aliado más débil, ¿dónde crees que tienes que estar? ¿Estar jugando tú solo o jugar con tus amiguitos? Si tienes una habilidad... Vamos con el paint, vamos con el paint. Si estás jugando con las dos habilidades, las mejores dos habilidades de Blissey, que son Helping Hand y el... A ver, espérame. Ahí está. Mira. Entonces, está el campo de Pokémon. Ahí, anda bien chingón. Aquí el servicio es premium. Si la regamos, nos rifamos nosotros. Ahí está. Ah, qué la chingada. Aquí tengo que cerrar esto. Ahí está. Bien. Eres Blissey. Blissey es este Pokémon rosita que vas a ver aquí. Bien chida la Blissey, ¿verdad? Toda fregona. Y también vas a hacer... Esta es la Blissey 1. A esta Blissey le vamos a poner el número 1. El número 1, ¿sí? Y acá vamos a tener a la Blissey número 2. Blissey número 2. Con las habilidades que te dije que son las mejores y las que ya usas, vas a tener dos situaciones. La Blissey número 2 es una Blissey que no juega con sus amigos. Es una Blissey que nomás juega solita y cuando tira sus habilidades, por ejemplo, Helping Hand, la tira y ¿quién crees que recibe el Helping Hand? Nada más ella. Nada más ella recibe el Helping Hand. Y cuando tira el de curar, ¿quién crees que lo recibe? Nada más ella porque está solita, ¿sí? Esa Blissey está así nada más, toda tristilla. Cuando quiere tirar su movimiento Knight, no se lo puede tirar a nadie porque no tiene a nadie cerca. Entonces su movimiento Knight se cancela, no lo puede atinar. Entonces esta Blissey que no juega con nadie va a ser una Blissey que no se va a divertir y que todo mundo le va a decir cosas feas. Pero en cambio esta Blissey, ¿le crees? Esta Blissey, ¿por qué crees que está feliz? Ay, güey. Esta Blissey está muy, muy feliz. Porque está jugando con sus amiguitos. Mira nomás, qué feliz está esta Blissey. ¿Por qué? Porque mira, aquí tiene un pinche Zeraora. Ahí cerquitas de ella. Ella se fue persiguiendo al Zeraora. Y de repente por acá
Está la ranita también. Y la ranita también está muy cerquita de ella. Ahora, cuando Blissey usa su habilidad de Helping Hand, ¿qué crees? Le va a dar Helping Hand a sus dos amiguitos. Y cuando Blissey use su habilidad de curar, no solamente va a obtener ella curación, sino que también va a curar a alguno de los dos, ya sea a Zeraora o sea a la rana. Y cuando quiere usar su movimiento Unite, se lo puede dar a Zeraora o se lo puede dar a la rana. Y el movimiento Unite va a volver a los dos bien pinches poderosos, así bien pinches poderosotes. Puedes hacerlo hacia acá o hacia acá. Y los dos se van a volver bien poderosotes. Entonces con Blissey prácticamente tienes que estar jugando a huevo, huevo, pegado a alguien. A huevo, que te valga madre que, oye, ¿puedo meter punto? No. Pégatele a ese güey y tienes que confiar. Si ves que ese güey es un tonto y no hace cosas y no te permite meter goles, no te vayas con ese güey. Es tóxico, es una relación tóxica. Con Blissey tienes que ser bueno para elegir tus relaciones. Acá estaba el Charizard que les había dicho. Ay, nomás, el vato ahí que sacando experiencia y dejándonos morir a todos. Ya es como son. Ahí está matando al Pokémon Rosita y a otro cangrejito ahí, el pinche Charizard. Los Charizard son medio gruñones, ¿eh? Aquí vamos a poner que un arbolito feliz o que los Charizard son así como que medio gruñones. Pero ahí anda el Charizard, ahí anda el Charizard. Él está triste porque la Blissey no le está ayudando tan bien. Que podría ser también, en dado caso, si ves que el Zeraora es bien malillo y ves que la rana es bien malilla, pues tú como Blissey vas a decir, ¿sabes qué? Eres una relación tóxica, no me sirves, eres muy malo. Me voy a ir con Charizard, que se ve que Charizard te quiere poner bien fuerte. Y entonces te vas a ir tú caminando, chucu, 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 y te vienes aquí con el Charizard y le empiezas a dar tus poderes. Cámbiale, cámbiale a la Blissey. Es la feliz, la uno, sí, men. La uno es la feliz. Y se armó un churro. Entonces, más o menos entendido, Chalo, fíjate, cuando eres support, así como la Blissey, tienes que ser un ojete, men, y mándalos a la chingada. Si no se están poniendo las pilas, mándalos a la chingada y diles, no, ¿sabes qué? Tú no sirves, me voy voy a ver quién es el mejor jugador y voy a ayudarlo. Tú tienes el poder de mejorar al mejor jugador y te la pasas ahí pegadito a él. Ahora te vas a poner ese y así cuando te la pases pegado al otro güey, el otro vato te va a estar dando experiencia, experiencia, experiencia y vas a subir tú de nivel. Si el otro vato es muy bueno para ganar experiencia, los dos se van a hacer muy buenos. ¿Tú juegas o eres un simbiote del otro compa? Es más o menos así como se juega Blissey, man. Sorry, men, sorry, con peras y manzanas, dice acá. Ay, Bianca, toda tóxica. La Bianca, el César. Chalo. Entonces, sí, men, te vas a divertir bien chingón con Blissey, porque Blissey es un Pokémon bien divertido, men. Esos pinches Pokémones donde tienes que salvarle las nalgas a tus compas de un modo u otro, de que te tienes que meter a los trancazos ahí. Ah, no, espérense, espérense, dejen a mi compa. O de que los tienes que andar dando sus pinches escuditos y esa chingadera y media. Sí, men. Sí, quítale el Score Shield y ponte ese, el Experience Share, y notarás la diferencia, dijeron. Igual le funciona el casco de experiencia. Así es, men. Es ese, mis ahí. Bueno, mis amigos, pues ahí quedamos. Muy buenas noches. Chalo, mañana te vemos. Es más, mañana jugamos contigo pegaditos a la Blissey o te pegas a mí y vas a ver el desmadre que vamos a hacer. ¡Ah!